diario nos encontramos con millones de publicaciones en Internet, pero solamente las más divertidas, interesantes y fascinantes son las que nos hacen dar clic en retweet, like y compartir. Por eso hemos decidido darle un vuelco a nuestro top digital aquí en Vive Digital TV y mostrarles, además de las mejores aplicaciones y plataformas web, también qué es lo más viral en tecnología durante toda la semana. A partir de hoy voy a mostrarles el top 3 de las noticias más virales en tecnología compartidas en las redes sociales durante la semana. Número 1. La selección Colombia femenina se prepara con un balón tecnológico. Y como a todos nos apasiona el fútbol, muchas personas aprovecharon para compartir la noticia en sus redes sociales. El balón sirve para monitorear la potencia, la altura y el rendimiento de las jugadoras. Además, permite perfeccionar el tiro y la efectividad en los tiros libres. Número 2. Esta noticia parece ser sacada de una película de ciencia ficción. En varias producciones, como en Matrix, hemos visto cómo los actores utilizan gafas de sol para luchar contra sus enemigos. En China, la policía está utilizando este tipo de gafas con tecnología de reconocimiento facial para atrapar delincuentes sospechosos. Las gafas inteligentes están conectadas a tabletas que contienen bases de datos offline y que pueden relacionar personas con criminales sospechosos. Además, son capaces de analizar los datos incluso cuando las caras ya desaparecen entre la multitud, así que le permiten a la policía ser más ágiles. Número 3. Un video que se viralizó durante esta semana fue el de una señora que en el patio de su casa recibió la visita de un dron. Sin saber qué era, estuvo a punto de enloquecer. Un famoso ingeniero aprovechó para tuitear el video y muchos lo compartieron. Así me despido con las 3 publicaciones más virales en tecnología en la red durante esta semana. Cuéntenme qué les pareció interactuando conmigo en mis redes sociales. En Instagram como @mariajosealvarezb y en Twitter como @mariajalvarezb. Nos vemos en el próximo capítulo de Vive Digital TV.